Okay, good choice. It's cool. La raza humana vive pendiente de su futuro, imaginando qué cosas nuevas descubrirá, soñando cómo vivirá o qué remotos lugares conquistará. Y sin embargo, aún hoy, miles de años después de haber caminado por primera vez sobre esta tierra, desconoce casi por completo su pasado. No ha podido responderse cómo es que fue creado o de dónde vino. Su ciencia, que ya lo ha puesto entre las estrellas, defiende una teoría evolucionista que sostiene que las formas más complejas de vida provienen de formas menos complejas, postulando que la vida humana proviene de la vida animal, concretamente que el ser humano desciende del mono. Sus religiones, en cambio, han defendido por milenios una teoría creacionista, postulando que Dios es el único ser que puede crear de la nada. Por lo tanto, la creación solo puede venir de Él, quien creó directamente el universo y todo lo que éste contiene, incluyendo a los seres humanos. Bueno, pues permítanme decirles que ninguna de ellas es correcta. El evolucionismo es erróneo y el creacionismo es limitado,
pues la creación es algo mucho más sorprendente que la teoría de un mono que se cree hombre o la de un dios creando a un hombre que actúa como un mono. Syberia. Godzina 7:17. 30 czerwca 1908 roku. Sí, mi amor. Cuéntame. ¿Qué soñaste? El sueño más hermoso que he tenido. Entonces, quiero oírlo todo. Te lo contaré después de que como si hubiese sido realidad. ¿Dónde estoy? ¿Qué lugar es este? Este, pequeña, es el lugar donde todo es posible, pues es el mundo de los sueños. Entonces estoy soñando. Puede ser un sueño o puede ser real. Eso lo decides tú. Thank you.
perdida? No, pequeña, no estás perdida. Pues tú formas parte de esta inmensidad, y ella está dentro de ti. ¿Quién eres? ¿Qué hago aquí? Soy lo que quieras que sea, pues soy Kumar, el espíritu de la tierra. Esa tierra donde naciste y que es tu hogar. Y he venido para contarte una historia que necesitas conocer y que nunca has escuchado. Una historia que ni la mente más creativa podría imaginar y que sin embargo es tan real como las gotas de la lluvia o el amor de una madre por su hijo. Me cuentan las historias. ¿Sobre qué trata la tuya? Sobre tantas cosas. Solo escucha, mi niña. Escucha y recuerda. Toma mi mano y comencemos este viaje a través del tiempo y el espacio. Retrocedamos miles de millones de años hasta los confines del universo, casi al comienzo de la creación del sistema solar, cuando los planetas recién nacían y las estrellas comenzaban a brillar. Ahora, demos comienzo a la historia. En un astro cercano a la Tierra llamado Maldek, una civilización prosperaba en ciencias y tecnología, pero decaía en espiritualidad y humanidad. Su falsa prosperidad y su rápida decadencia provocaron que en su alocado deseo de ser como su creador, su codicia e inconsciencia destruyeran su mundo, convirtiéndolo en piedras y polvo. ¿Pero por qué alguien destruye su mundo? ¿No es su casa, su hogar? Porque algunas veces, pequeña, todo un mundo no es suficiente para saciar los deseos de sus ocupantes. Y un error puede costar un universo entero. ¿Me
Mi mamá siempre dice que todos podemos cometer errores. Sí, tiene razón. Pero el problema no está en el error. El problema está en no aprender de él. Y lamentablemente la gente de Maldek jamás quiso aprender de sus errores. ¿Qué pasó después? Luego de esta gran pérdida, los ojos del Creador se posaron en el tercer planeta del sistema solar de Rawak. Este planeta, un astro joven recién formado, aún yermo y sin vida, fue elegido para ser el nuevo oasis del sistema planetario. Sobre su faz se crearía un reservorio de vida que después sería utilizado para nuevas siembras más allá de las estrellas. ¿Acaso hablas de...? Sí, hablo de la Tierra, tu hogar. Gea antes de pintarse de azul y verde. Ahora, ven conmigo. Quiero mostrarte algo. Estamos en los mundos de las formas, donde se diseñan los campos mórficos de los sistemas genéticos que luego darán vida a los planetas, las primeras cepas que inseminarán los mundos para crear su biosfera. ¿Campos mórficos? No entiendo. Los campos mórficos son los moldes de arena que delimitan la forma de las cosas. Son lo que hace que un árbol luzca como un árbol y no como un conejo, o que un ciruelo siempre de ciruelas y no manzanas. Son los diseños matemáticos y geométricos que los formatierras usan para sembrar vida biológica en cualquier lugar del universo. ¿Forma qué? Formatierras. Los seres formadores de mundos, llamados también los jardineros de la creación, artistas estelares portadores de magia, la magia de la vida, son las primeras civilizaciones que existieron en cada galaxia. Seres tan antiguos y evolucionados que tienen la capacidad de crear planetas y sistemas solares completos. Son logos, dioses mayores de las estrellas, los arquitectos que viven en el centro de las galaxias, en el citelio generador de energía. Entonces, ¿serán ellos los que llevarán la vida a la Tierra? Así es. Ahora, mi niña, mira cómo se diseñan las formas y se crea la vida. Hemos recibido de los diseñadores el código final de G64. Desarrollé. Génesis 64 fue diseñado a partir de G5832. Es un sistema genético desarrollado exclusivamente para el nuevo planeta. Está compuesto por una omnipresencia cúbica de 4 al cubo. Un cubo formado por 64 clústeres de información consciente. Supraparadigmas, o modelos de diseño, para los campos mórficos, cuyas infinitas combinaciones darán origen a toda la vida orgánica e inorgánica del planeta. Desde una molécula de agua hasta las formas de vida más complejas que se puedan desarrollar. Tiempo local estimado del proceso. Inseminación del planeta 144 horas. Tiempo estimado del proceso evolutivo indefinido. Comience secuencia de movimiento de vanguardia. La ubicación en órbita del tercer planeta en fase fija. Órbita a 384.400 kilómetros. Sincronice en tiempo de traslación en 27 revoluciones locales a 6.66 Hz resonante. Aumente en 1.16 Hz cuando esté lista la primera forma de vida apta para albergar conciencia. Y fije en resonancia final
en 7.82 hercios estables. Comenzamos misión G64 en 3, 2, 1. Inmediatamente después, los formatierras llegaron al planeta a comenzar su tarea. ¡Los veo! ¡Son ellos! ¡Que llegan en sus naves! Pero, espera, ¿qué es eso que traen consigo? Es Vanguardia, su base de operaciones y desde donde supervisan todo el proceso de inseminación lumínica de la Tierra. Creo que ustedes le llaman la Luna, la hermosa Selene. Entonces, la Luna es artificial, como una gigante nave. Excelente deducción. Pero es más que solo una nave, pues su propósito será regir los ciclos naturales del planeta y el de las formas de vida que en él serán implantadas. Observa a los jardineros darle forma a su jardín. Thank you.
seis días fue sembrada toda forma de vida. Al séptimo, descansaron, observando con satisfacción la culminación de su trabajo. La tierra fue su lienzo, y sobre ella habían creado una obra de arte. Kumar, ¿qué es todo ese movimiento? Eso es la vida floreciendo. Observa cómo cada forma toma su propia forma. Observa cómo la particularidad contiene a la generalidad, cómo todos son fractales del todo. Y una gota de agua contiene al universo entero, y este a una gota de agua. Durante miles de años, la vida floreció en el planeta cubriéndolo de flora y fauna por doquier, formando un sistema biológico perfecto, donde nada se desperdicia y todo se aprovecha. Nada sobra y nada falta, pues todas son piezas necesarias, engranajes indispensables de una maquinaria divina, creadora de un maravilloso orden dentro de un inexplicable caos. Millones de años después, caminaron sobre la Tierra los grandes saurios. Estos gigantes, que se adaptaron perfectamente a las condiciones del planeta, dominaron sobre las otras especies, multiplicándose y evolucionando como se esperaba. Solo los dinosaurios evolucionaron, pero las demás especies... Toda forma de vida evoluciona.
Es un proceso natural que viene implícito en el hecho de vivir. Unas especies evolucionan más rápido que otras, pero todas lo hacen. Y así como una planta o un ave evolucionan, algún día tú también lo harás, mi niña, convirtiéndote en mujer. Me convertiré en... ¿Mujer? ¿Qué me ocurrió? ¿Cuándo sucedió esto? Mírame, soy diferente. Ahora soy grande. Ya no soy una niña. Soy una mujer. Como mi madre. La evolución, mi niña. La evolución. Todo en esta vida cambia continuamente. Nada permanece estático. Todo tiene un ciclo. Un tiempo. Un patrón compuesto por los ritmos de la creación. Las octavas. Así como tú creciste sin darte cuenta, la creación misma crece todo el tiempo sin que se perciba, pues sus ritmos son muy lentos comparados con los tuyos, o incluso con los míos. Obsérvalo por ti misma. Contempla cómo evoluciona la creación, proyectándose continuamente sobre sí misma y creando más vida de la vida. ¿Observas esos majestuosos saurios? Sí, son enormes. Entre ellos se encuentran los Trudón, unos saurios bípedos con capacidad evolutiva superior, que con el tiempo serán elegidos para recibir el mayor privilegio existente para una forma biológica. Convertirse en los avatares de la vida consciente del universo, volviéndose su vehículo de desplazamiento y manifestación en este espacio matricial. Pero esa, mi pequeña, es también la mayor y la más grande de las responsabilidades, pues el ser verá el mundo a través de tus ojos, tocará a través de tus manos, besará con tus labios y amará con tu corazón. Tu dolor será su dolor, y tus lágrimas serán sus lágrimas. Te convertirás en su novato maestro, y él en tu sabio alumno. Pero, ¿estaba preparado el Trudón para eso? Lo estaba y no. Fisiológicamente, tenía las capacidades para albergar consciencia, pero solo el tiempo iba a demostrar si era digno de hacerlo. Millones de años después de realizar la inseminación lumínica del planeta, los formatierras regresaron a observar cómo había evolucionado su creación y a iniciar el proceso evolutivo asistido del Trudón con la primera manipulación genética de la especie. ¿Manipulación? ¿Para qué? Para convertirlo en la vida consciente de la Tierra, haciendo que se reconozca como una particularidad dentro de la generalidad de la creación. ¿Cómo es que una especie ya desarrollada y con una evolución de millones de años se le puede volver consciente de sí misma de un momento para otro? Cuando una especie es considerada propicia para albergar a la vida consciente, ésta se inocula en la forma de vida elegida para contenerla. Esta inoculación se hace mediante un dispositivo que otorga el primer choque consciente en sus particulares octavas de existencia. Este choque da a la especie elegida la oportunidad de tomar conciencia de su particular existencia y comenzar el camino de la evolución de la consciencia. ¿Cuál es ese dispositivo? Uno tan antiguo como los mismos formatierras, llamado el monolito negro.
Cuando este dispositivo hace contacto con la especie elegida por sus características y capacidades evolutivas, transfiere al campo mórfico de dicha especie un algoritmo que activa el código de acceso para que la conexión con determinados estados de conciencia se active y comience a observarse como una individualidad y no como un colectivo. En esos casos, la vida consciente del universo se manifiesta por primera vez por transmigración y no por conexión, como en el caso de los trudones, que no nacieron conectados al ser, sino que se enlazaron ya nacidos. Y dime, ¿qué ocurrirá con sus hijos? ¿Tendrán que pasar por el mismo procedimiento? No. Sus futuras generaciones ya nacerán enlazadas, aunque sus seres no se manifestarán hasta miles de años después, cuando logren expandir su conciencia y cristalizar su espíritu, como ahora intentan hacerlo ustedes, culminando lo que inició el Trudón, despertando al fin del sueño eterno de la inconsciencia de la ameba. Es extraño. Nunca había escuchado nada de lo que me cuentas ahora, pero siento como si algo se activara dentro de mí, haciéndome recordar cosas que no logro explicarme. No pierdas tu tiempo buscando explicaciones para aquello que simplemente debe sentirse. Dime, ¿crees en la magia? Sí. Entonces, contémplala. Y aquí tienes que saber algo. Toda creación conlleva un sacrificio. Como el padre que se sacrifica por sus hijos, ellos se sacrificaron por nosotros, entregando su ADN para que el Trudón se convirtiera en Manu al incorporarlo a su genética. Ahora callemos y observemos, que es el tiempo de la creación de la primera especie consciente del planeta, el Pasu, o Manu original. ¿Qué ser tan raro? Ese pequeña es el Manu original. Tiene un aspecto muy extraño. No se parece a nada que haya visto antes. El Manu original era ovíparo. Lucía como un humanoide bípedo reptil, con órganos genitales internos, sin glándulas mamarias, y tenía comunicación lingüística mediante sonidos guturales parecidos al canto de los pájaros actuales. Se adaptó perfectamente a su entorno, logrando incluso desplazar a los dinosaurios como la especie dominante. Sin embargo, su evolución natural fue interrumpida, pues millones de años después de la inoculación de la consciencia hecha por los formatierras, seres de otra raza extraterrestre, expertos genetistas provenientes del sistema de Alpha Draconis, realizaron la primera manipulación genética al Pasu, surgiendo así los primeros Manus modificados del planeta. Estos eran similares a los mamíferos, aunque todavía predominaban en ellos los rasgos reptiles. ¿Eran como los monos? No, eran Manus modificados, y aunque tenían similitud con los primates, no lo eran. Los Manus nunca tuvieron pelaje en su cuerpo, y tampoco anduvieron en cuatro patas, pues sus ancestros eran reptiles de lisa piel que caminaron erguidos desde que eran trudones. Thank you.
Mira, niña, te mostraré cómo sucedió la primera modificación genética del Manu original. Este es el nuevo planeta. Kumar le llaman. ¿Cuál es la especie que eligieron los lobos? Un saurio evolucionado, que le llaman Manu original. Entonces, esa será nuestra cepa de colonización. Estudiaremos su genética combinándola con la nuestra, para que su evolución sea rápida. Y reinemos sobre Kumar a través de ellos. Comencemos con el proceso de modificación del Manu original. Así será. Larga vida a los Dracos. Larga vida al Dracumanu. Ahora, ¿por qué no miras al cielo? Algo está ocurriendo. No logro ver nada. Espera, ya lo veo. Vuelven nuevamente los formatierras. No, niña. Esta vez no son ellos. Esas naves pertenecen a los Anunnaki. Y con su llegada, comienza la historia del humano. Ya verás con tus propios ojos lo que sucede. Conocerás la historia que ocurrió antes de la historia. Esa que ha sido olvidada por casi todos. Relativamente joven, sembrada por los dioses mayores hace algunos millones de años. Las formas de vida dominante son unos gigantes con genética reptil, dinosaurios, y otra especie de menor tamaño, de rasgos reptiles, pero con características mamíferas. Esta fue la elegida por los formadores de mundo para albergar vida consciente. ¿Natural? No. Han sufrido dos manipulaciones genéticas. Una por los propios lobos para lograr la transmigración del ser. Y otra más reciente realizada por los reptilianos de Alpha Draconis. Serán ellos a quienes usaremos como base para la creación del Lulu. Se correría el riesgo de aislar la conciencia del ser en el proceso. El Lulu nacerá para servir. No le hace falta conciencia. Será algo diferente lo que aislará su ser. Una fuerza que supera nuestra tecnología y conocimiento. Una fuerza tan efectiva que los sabios lobos podrán arrancar de sus creaciones la fuerza del deseo. Mucho se cuenta sobre los Anunnaki, pero casi todo es erróneo. Los Anunnaki no son una especie como se cree, sino un grupo de especies que comparten una genética similar, cuyo ADN tiene una doble cadena de aminoácidos con características de compatibilidad genética. Por lo tanto, su ADN podía incorporarse tanto a especies mamíferas como reptiles. Entre los Anunnaki llegados al planeta, había una raza de genética reptil como los Manus, pero con apariencia y hábitos mamíferos. Esta raza, viendo el potencial del Manu, decidió manipularlo, agregando a su ADN genes Anunnaki, creando así una nueva especie para un fin determinado. Esta especie fueron los Lulus.
¿De qué fin determinado hablas? Servir incondicionalmente a sus creadores. ¿Te refieres a ser sus esclavos? Sí y no. Ellos crearon al Lulu para que le sirviera como un recurso natural. Sin embargo, el Lulu se convirtió en esclavo por decisión propia. No lo esclavizaron sus creadores, sino él mismo. Sus paradigmas y arquetipos, combinados con su apatía y falta de decisión, fueron y son sus carceleros. No lo entiendo. ¿Cómo alguien se esclaviza a sí mismo y ni siquiera se da cuenta? No es necesario que lo entiendas. En el momento adecuado lo comprenderás. Por ahora, continuemos con la historia. Antes dime, ¿desaparecieron los Manus con esta manipulación genética? No todos. Algunos de ellos, al percatarse de las intenciones de los Anunnaki, huyeron al interior de la Tierra, donde han habitado desde entonces. Pero hubo quienes no corrieron con la misma suerte. ¿A qué te refieres? Buscando crear las condiciones de vida idóneas para que los Lulus se adaptaran, los Anunnaki modificaron, entre otras cosas, la gravedad del planeta, lo cual fue catastrófico para las formas de vida más grandes y pesadas. En poco tiempo, los gigantescos saurios desaparecieron de la faz de la Tierra, víctimas de su tamaño. Para la creación del Lulu, los Anunnaki utilizaron una variedad de ADN de distintas razas extraterrestres, entre ellas una originaria de Alpha Centauri A, cuya genética era necesaria para lograr que el sistema inmunológico del nuevo Lulu se formara de manera acorde a las inclemencias y necesidades de los virus y bacterias del planeta. El único inconveniente radicaba en su sangre, pues su factor RH negativo no concordaba con el factor RH positivo de los Manus. Este problema, si no era corregido, podría acarrear problemas hemofílicos en la gestación, complicando la continuidad de la nueva especie. Para subsanar este inconveniente, se decidió crear a los Lulus por cultivo, y no por reproducción natural, al menos hasta encontrar una solución definitiva. Por lo tanto, los Lulus eran RH positivo o RH negativo, según la combinación genética del cultivo. Hasta que mucho tiempo después, los Lulus se cruzaron con los Manus. Esta cruza entre dos especies diferentes pero genéticamente compatibles dio como resultado al Lumanu, el humano que hoy conoces. Si observas el desarrollo del feto, desde el cigoto al nacido, verás que este pasa por todos los ADNs intervinientes en su creación, desde el Manu original hasta el humano actual, comenzando como reptil y terminando como mamífero. Mira, niña, mira su transformación de millones de años en tan solo 9 meses.
hablado de genética una y otra vez. Claro, mi niña. Todo es genética en la creación de las especies de Génesis 64. En ese caso, ¿lleva también al humano por descender del Lulu los genes de un esclavo? Esa es una buena pregunta. Permíteme dejar la respuesta para más adelante. Kumar, ¿dónde nos encontramos ahora? En el antiguo Egipto, miles de años después de la aparición del humano. ¿Qué hacemos aquí? Velo por ti misma. ¡Más naves! Somos Anunnaki nuevamente. No, son los Elohim, llamados ellos por las civilizaciones antiguas. Fueron un conjunto de razas originario de Orión. Una de estas razas, los Arios de Sumi, llegaron a la Tierra cruzándose con determinados grupos de Lumanus, aportando la genética de sus descendientes, el complemento que faltaba para que el RH negativo de su sangre se estabilizara en ORH negativo, logrando que los genes de los Alpha Draconis y de los Alpha Centauri A perduraran a través de las generaciones. Estos nuevos Lumanus, descendientes de los Elohim, fueron llamados Nephilim, los caídos del cielo, y se convirtieron en los primeros faraones egipcios, autoproclamados dioses y venerados por los hombres. Fue por los Elohim que los Nephilim se convirtieron en faraones, y fue por ellos mismos que cayeron. Un dios menor egocéntrico, cruel y vengativo, descendiente de los Elohim, celoso del poder de los faraones humanos, que ahora ocupaban el cargo que antes tenía su raza, decide cambiar el juego, buscando gobernar y obtener poder, adoración y pleitesía, sin necesidad de sentarse en un trono y pasar las amargas peripecias de una vida terrenal. Nuestra sangre, y con ella dones que jamás llegaron siquiera a imaginar. Pero ahora su vanidad es grande, tan grande que no les permite ver su pequeñez y fragilidad. Por nosotros son todo, pero sin nosotros son nada. Se creen dioses entre los hombres, pero son insignificantes entre los dioses. Los Nephilim se hacen llamar los caídos del cielo, aunque siempre vivieron en el suelo, añorando las estrellas, ese divino tesoro con el que solo pueden soñar, pues es inalcanzable para ellos. Su reinado, que apenas ha durado un parpadeo, pronto terminará. Han osado sentarse en mi trono, pidiendo la adoración que me corresponde. Yo soy el único dios, el único rey. Es mi derecho reinar sobre los pueblos de la tierra. Y a mis pies se han de arrodillar todos y cada uno de ellos. No importa cómo me llamen, pues al final adorarán al mismo Dios.
Siguiendo con lo planeado, este dios elige a una de las llamadas razas semitas para ser la ejecutora de sus deseos. Estos crearían un inconsciente colectivo que lo adorase y cumpliera su voluntad, entregando energía y otros fluidos para saciar sus oscuros deseos. De entre todos los posibles candidatos, se elige a los hebreos, cuya lengua era el yehudit, o judeo, que luego por deformidad y asociación acabó dándoles el nombre con el que son actualmente conocidos, los judíos. ¿Por qué a ellos? Por aquello de lo que hemos hablado todo este tiempo, genética. De entre todos los semitas, los hebreos eran portadores de una genética que induce al egoísmo y a la agresión. Así, una vez elegida la raza que lo representaría, Yahvé o Jehová, como es conocido este dios menor, realiza con los hebreos un pacto de esclavitud y sometimiento para el humano, convirtiéndose los judíos a partir de ese momento en el pueblo elegido. ¿A qué pacto te refieres? Acompáñame y te mostraré la respuesta. Según la Biblia, Jehová le entrega a Moisés, en el monte Sinaí, supuestamente, las tablillas de la ley, los 10 mandamientos, leyes morales impuestas por la iglesia a sus feligreses para ser cumplidas por todos, menos por la propia iglesia. Sí, sí, conozco esa historia, pero no entiendo qué tiene que ver con todo esto. Más de lo que te imaginas, mi pequeña. Esa es la historia contada por la religión. Te contaré la historia real. Conocerás cómo se inició el sometimiento del hombre por el propio hombre. En la cima del monte Sinaí se llevó a cabo el encuentro entre Moisés y su Dios, o mejor dicho, una proyección holocuántica de él. Ahí, el Amesterdamo Supremo Bafomet, representante de Jehová, le entrega a Moisés no los 10 mandamientos, sino el algoritmo de la Cábala, sellando con ello el pacto entre Yahvé y los judíos. Dicho algoritmo contenía la explicación e instrucciones del manejo de la realidad subjetiva, octavas y demás secretos de la realidad holocuántica del hombre. Este pacto representaba para las 12 tribus hebreas la protección de la gracia de Yahvé, a cambio de su total sumisión a la voluntad y planes de Bafomet. Dime tú, ¿qué te hace llamar Moisés? ¿Aprobado en dulce sabor del poder? No, el poder es y ha sido patrimonio de los sagrados faraones. Así fue, pero ya no será más. La era de los faraones humanos está por terminar, pues su trono es y siempre ha sido mío. Ha llegado el momento de reclamar lo que me pertenece. Y si tú y los tuyos se inclinan ante mí, obedeciendo todas y cada una de mis órdenes, tendrán mi gracia y mi protección. Disfrutarán de riquezas que hoy solo pueden soñar. Serán los amos del mundo, mis únicos representantes. Su voz será mi voz, pues llevarán mi voluntad a todos los rincones del planeta. Solo ustedes conocerán los secretos de la realidad. Realidad que convertirán en ilusión para el humano. Y tú, Moisés, probarás las dulces mieles del poder. Poder que hoy te es entregado por tu Dios. Para que la gracia y protección de su Dios fuera equitativa, la Cábala fue dividida en 12 partes, que se distribuyeron entre las 12 tribus como si de piezas de un rompecabezas se tratara.
Ninguna de estas partes funcionaba si alguna faltaba, por lo que los hebreos necesitaban estar unidos para garantizar la eficacia del algoritmo entregado. Sin embargo, y luego de muchos conflictos entre ellos, los levitas de la tribu de Leví, a la que pertenecía Moisés, tuvieron una muy oportuna y conveniente idea que propusieron a las 11 tribus restantes. La tribu de Leví sería la depositaria de las 12 piezas de la Cábala, y a cambio las 11 tribus restantes tendrían todo el poder necesario para llevar a cabo la agenda y disfrutar de todos los beneplácitos, placeres y prebendas derivadas de ese pacto. Así quedó conformado el esquema que de ahí en adelante se llamaría el Pacto de los 11 de Sión, pues este acuerdo fue firmado en una fortaleza en el monte Sión. De ahí la palabra sionista, que hace referencia a ese pacto secreto del poder hebreo y del que nada tiene que ver el pueblo judío, tan inocente y manipulado como cualquier otro. Desde ese momento, los 11 de Sión se ocuparon de ejecutar todo aquello que los levitas decidían. Posteriormente, este esquema de los 11 de Sión se llevó a cada nación, país o región contemporánea del mundo. Ellos son el llamado gobierno invisible, aquellos que manejan los hilos de naciones enteras. Sea el país que sea, su gobierno secreto está conformado por 11 instituciones, empresas u organizaciones judaicas, cada una representada por un miembro de los 11 de Sión, que tiene el poder suficiente como para presionar, extorsionar y manipular los destinos de un gobierno y de su pueblo. No puedo, no logro entenderlo. ¿Cómo es que un pequeño grupo de personas puede dominar y decidir el destino de los habitantes de un planeta entero? No lo hacen. Ellos solo observan, diseñan y ejecutan sus planes. Es el humano el que por decisión propia cae en la trampa. Es él quien decide morder una y otra vez el anzuelo de la esclavitud, del miedo, del envenenamiento, del sometimiento. Prefiere la comodidad de seguir a alguien más que la responsabilidad de ser él quien decida su camino. Vive inmerso en estúpidos sueños, creyendo que es lo que tiene, vendiendo su tiempo, su vida, para ganar un miserable sueldo que utiliza para consumir compulsivamente, llenándose de pertenencias materiales inútiles. Basura con precios exorbitantes pero carentes de cualquier valor. Lo que me parece increíble es que después de tantos años nadie haya hecho nada para acabar con el pacto y liberar al humano. Permíteme decir que estás equivocada. Muchos lo han intentado, pero fueron difamados, vapuleados y humillados por aquellos a quienes buscaban liberar. Uno en especial pagó con dolor su amor por el humano. Acompáñame y te mostraré. ¿Ves ese niño? Sí, lo veo. Tiene un brillo en sus ojos que jamás había visto. Su nombre es José. El hijo del carpintero, conocido luego como Jesús. Y con el tiempo logrará lo que nadie ha logrado, transmigrar completamente su conciencia,
volviéndose plenamente consciente de su ser, Cristo, quien fue enviado desde la fuente creadora. Portador del mensaje que habría de liberar al humano del pacto y de sí mismo. Un logos manifestado sobre esta tierra. Cristo manifestado en un hombre. Su cometido y nos liberó. Porque el humano no lo quiso. No quiso despertar de su sueño de ser especial y único, hecho a imagen y semejanza de su falso Dios. Porque su raíz, su ADN, es ser esclavo de sus dioses y de sí mismo. Oh, siento tanta frustración que necesitamos para reaccionar. Es una respuesta que desconozco. Hace cientos de años que muchos intentan que el humano reaccione. Ya sea apretando cada vez más la soga a su cuello o dándoles todas las libertades de manejar sus vidas. Y sin embargo, siguen negándose a ser libres. ¿O es acaso que se ha esperado mucho de nosotros? ¿Esperar? ¿Qué se puede esperar de aquellos que teniendo la benevolencia de su padre, lo niegan y lo entregan para ser devorado? ¿Qué se puede esperar de aquellos que dudan de todo? Aún de la verdad que le dicta su corazón. ¿Qué se puede esperar de aquellos que están ciegos, sordos y mudos ante el dolor y el sufrimiento de sus semejantes? ¿Qué se puede esperar del que muerde la mano del que le da de comer y desconfía hasta de su hermano? Son salvajes, violentos, egoístas, crueles, desalmados, aberrantes, soberbios, mentirosos. Humanos sin ninguna duda y sin posibilidad de ser. Y no por Jehová, por el pacto, por Baphomet o por los sionistas, sino por ellos mismos. Se les ha dado todas las posibilidades y siguen eligiendo el camino incorrecto. El camino de la desconfianza y la apatía. El camino corto y fácil del egoísmo y el falso amor. El camino de los egos y la fantasía del Salvador venido de las estrellas. El camino de la violencia, las guerras, el hambre, el poder y el dinero. Pero no todo es culpa nuestra. Nosotros actuamos así porque ellos hacen todo para manipularnos, esclavizarnos y decidir por nosotros. Es su juego y son ellos los que hacen las reglas. No, pequeña. Ustedes las hacen o permiten que las hagan. Son las reglas del humano. Sus leyes, su mundo. El humano quiere libertad, pero no quiere liberarse de sus propias cadenas. Cristo vino a ayudarlos, confió en ustedes, los entendió, los defendió, los representó, los respetó, los educó, los curó, los amó, y pese a todo, fue perseguido, torturado y crucificado. ¡Qué ironía! Los que buscaban la liberación mataron a su liberador. No sé qué decir. No tienes que decir nada. Solo escucha el resto de la historia. Después de ser crucificado y para acabar de esconder la verdad entre mentiras, el sionismo crea la religión católica para distorsionar por completo el mensaje y las enseñanzas de Cristo el Logos, acomodándolas a su antojo y beneficio, convirtiéndolo en un icono del sufrimiento, mostrándolo vencido y crucificado, grabando en el humano la culpa
el dolor, el fracaso y el castigo de fuerzas supremas a las que no puede enfrentar. Me siento confundida, abrumada, con cada palabra que escucho, con cada triste y amarga verdad. Me parece imposible de creer que ese pacto de terror siga vigente después de miles de años. Y que cuando tuvimos la oportunidad de acabar con él y ser libres, entregamos a nuestro liberador a las garras de la bestia. Fue así porque así tenía que ser. Nada en esta vida ocurre por azar. Todo, absolutamente todo, ya está contemplado. Cristo fue su primera llamada a la libertad, pero no la última. 2000 años son bastante tiempo y las oportunidades nuevamente tocarán a su puerta. Syberia, godzina 7:17, 30 czerwca 1908 roku. ¿Qué ves a tu alrededor? Destrucción, fuego, humo. Parece como si algo hubiera arrasado con todo. Estamos en la apartada estepa siberiana, más exactamente en la zona de Tunguska, en Rusia. Hoy es 30 de junio de 1908. ¿Y a qué me has traído aquí? Te he traído para que conozcas la causa de esta destrucción. No entiendo. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? Las teorías son varias, pero todas apuntan a lo mismo. La explosión de algún objeto. Pues me parece lo más lógico. Hay ocasiones en que debemos sustituir la lógica por la intuición. Bueno. Creo que es más que claro que aquí explotó algo. Pero hay algo que no te he dicho. Nunca encontraron nada en este lugar. Ningún rastro o pieza de aquello que explotó. Quizás no buscaron bien. O quizás, como siempre, nadie vio lo más obvio. O tal vez sí. ¿Qué insinúas? No insinúo nada, pequeña. Lo afirmo. Lo que aquí ocurrió no fue la explosión de algo. Fue la materialización de algo. ¿Materialización? Estás diciendo que algo apareció de la nada. Eso es imposible. Desconocido no es lo mismo que imposible. Además, de nueva cuenta, la explicación ya les ha sido dada. Fue la famosa ecuación de Albert Einstein, que dice que la energía es igual a la masa de un cuerpo por la velocidad de la luz, aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo, elevada al cuadrado. Esta fórmula fue la base para el desarrollo de la fisión nuclear, una reacción que convierte toda la masa de la materia de un cuerpo en energía. Ahora dime, ¿qué pasaría si se invierte el proceso y se dispone de suficiente energía? Podríamos crear materia a partir de esa energía. Ya lo entiendo. Pero, en ese caso, ¿qué fue lo que se materializó aquí? La tercera llamada a la libertad del humano. ¿Tercera? Pero Cristo fue la primera. Y aún no hablamos de la segunda. Así es la paradoja. Y aunque ahora no tenga sentido para ti, pronto lo tendrá. Solo espera un poco más. Por el momento, veamos cuál fue su segunda llamada a la libertad.
llamada desoída y desaprovechada por la avaricia de unos pocos. Ahora veremos un poco de historia. Después de la derrota de Alemania en la Segunda Gran Guerra, el sistema cabalístico sionista vio afianzado su poder e influencia en todo el mundo. Vencido Hitler, habían acabado con su único rival verdadero. El mando de dicho sistema fue tomado por Estados Unidos y su presidente. Estos, junto con sus aliados, buscaban desarrollar tecnología militar que les diera la superioridad necesaria para evitar otro incidente como el provocado por Hitler y que casi provoca la caída del pacto. ¿Estás diciéndome que después de vivir la guerra más sangrienta de la historia, al Lumanú solo le importa desarrollar armas más poderosas y destructivas? No al Lumanú de a pie, sino a sus gobernantes. Ellos tenían una agenda que cumplir, la del pacto, y las armas eran un método efectivo para llevarla a cabo. Tan era así que en su deseo de conseguir tecnología le dieron la espalda a quien les tendieron la mano desinteresadamente. Cuéntame, Kumar, ¿qué fue lo que pasó? 9 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial ocurre el primer encuentro contemporáneo de intento de ruptura del pacto entre el presidente Eisenhower y una raza extraterrestre contraria a los intereses de Baphomet. Esta raza, los llamados nórdicos, ofrecieron a Eisenhower liberar a la humanidad de la influencia del pacto a cambio del desarme nuclear de las potencias. Sin embargo, el acuerdo fracasó, pues Eisenhower pedía como condición la entrega de tecnología extraterrestre que les diera la tan ansiada superioridad armamentística. Un tiempo después, pactaron con otra raza extraterrestre, los llamados Greys, que sí le dieron lo que pedían. Por segunda ocasión, el Lumanú rechazaba la libertad y pactaba a su conveniencia. No sé qué pensar o qué decir. ¿Hasta dónde llega la avaricia del Lumanú, que es capaz de sacrificar su libertad por tecnología? ¿En qué momento se volvió más importante poseer que ser? ¿Cómo es posible que esos que se hacen llamar nuestros representantes solo representan sus propios y particulares intereses? Has comenzado a hacerte las preguntas correctas. Ahora solo tienes que ir un poco más allá y encontrarás las respuestas que te liberen de las prisiones de tu propia mente. Dime, Kumar, ¿es acaso ese pacto eterno? ¿Hemos de aceptar que sigan dirigiendo nuestras vidas y destino como lo han hecho desde hace miles de años? ¿Toleraremos eternamente que nos sigan manipulando, engañando, dominando, esclavizando, mintiendo? Y nosotros, como obedientes corderos, agachamos la cabeza ante sus reclamos. No, mi pequeña. El pacto está por llegar a su fin, y con él caerán muchas de las cadenas que mantienen al humano dormido e inconsciente. Sin embargo, la caída del pacto no garantiza la liberación de tu raza, pues como ya lo has visto, el principal enemigo del humano es él mismo. Fue él quien encerró al ser. Fue él quien decidió ser esclavo de su inconsciencia y de sus deseos, y por lo tanto, solo será él quien libere al ser de su profundo encierro. ¿Crees que algún día eso ocurra, Kumar? ¿Crees que el humano en algún momento decida convertirse finalmente en humano? ¿Crees que...? ¿Por qué lloras, mi hermosa niña?
porque me duele, Kumal. Me duele ver la apatía de mi raza, su egoísmo, su perpetuo estado de conformidad. Me duele ver cómo aplaudimos a quien nos hunde en la mediocridad y la estupidez, pero condenamos a quienes dan su vida por vernos libres. Me duele que seamos ciegos, sordos, al dolor de nuestros semejantes. Me duele ver que para nosotros una sonrisa no vale nada y el dinero no vale todo. Pero lo que más me duele es que me duela hasta ahora. La verdad siempre es dolorosa para aquellos que han vivido entre mentiras, pero con el tiempo ese dolor se transforma en valor, y ese valor acaba convirtiéndose en voluntad. ¿Valor para qué? ¿Voluntad para qué, Kumal? ¿De qué nos servirá ser valientes cuando nos hayamos destruido a nosotros mismos y a Gea? No temas, mi pequeña, pues he de decirte que el humano es mucho más que egoísmo y destrucción. Tal vez ahora no se den cuenta, pero en su corazón portan la luz necesaria para iluminar la más profunda oscuridad, la oscuridad de la inconsciencia y el egoísmo. En su interior existe el amor necesario para reconstruir todo lo que han destruido. La consideración suficiente para perdonar y perdonarse por todos los errores cometidos. El valor requerido para liberarse y hacerse responsables de su libertad. Son una raza joven que aún tiene mucho que aprender, pero están destinados a crecer, a evolucionar, a convertirse en humanos, hijos dignos del padre que nunca los ha dejado. Cuando se den cuenta de ello, todo cambiará. Y su realidad será distinta. Dejarán de destruir para comenzar a construir un mundo diferente. El mundo que se merecen. Pues recuerda que en sus genes portan también la magia de los logos. Dioses creadores de mundos. Creadores de la bendita vida. Desconozco muchas cosas, mi niña, pero hay una de la que estoy seguro. A Gea le espera un futuro totalmente diferente al de Maldek. El futuro de Gea es brillante como el sol de verano. Así es y así será. ¿Cómo lo sabes? ¿Que cómo lo sé? Permíteme contarte un secreto. El futuro, mi pequeña amada, existe y ya pasó. We'll be right back.
estás, Kumar? Kumar nos ha dejado un momento a solas. ¿Qué? ¿Por qué soy niña nuevamente? ¿Quién eres tú? ¿Qué hago aquí? Siempre fuiste niña, aunque te creísteis adulta. Tu esencia es de niña. ¿Que quién soy yo? Soy tú, y tú eres yo. Somos el dragón, la humanidad de tu futuro y de mi presente. Te hemos traído para mostrarte y decirte que han triunfado, hemos triunfado. Y esto es lo que les espera cuando finalmente lleguen como nosotros llegamos en su momento, regresando de nuestro presente a tu presente, a ejecutar lo ya ejecutado, ayudándolos a llegar a nosotros, y de este modo, la humanidad toda trascienda las fronteras de su propia mente. Esto es hermoso. ¿En verdad es posible? ¿Realmente podemos vivir así? Es posible si ustedes quieren que lo sea. Recuerda que son ustedes y solo ustedes los creadores de su realidad. Entonces lo vamos a lograr. Pero dime, ¿cuándo ocurrirá eso? Pronto, muy pronto. Cuando ustedes accionen y liberen a su ser del encierro de su mente. En ese momento, el gran evento se manifestará y todo transcurrirá en unos pocos años. Entonces, ¿qué generación será la que podrá ver esto? La generación que accione. La generación que se atreva finalmente a ser humana. La generación que deje de vivir como sociedad y comience a vivir como humanidad. La generación que se sacuda toda esa apatía y tenga el valor de levantarse y luchar por lo que les fue arrebatado. Ahora debes regresar. Es la hora cero. La hora de accionar. La hora de terminar lo iniciado para que podamos volver a nuestro presente. Pero... ¿qué hay con los oscuros malos, los que pactaron con los demonios? Tienes que saber algo, pequeña. No hemos venido a negociar, sino a ejecutar. Pues somos el dragón. Ese dragón en el que ustedes se convertirán y que hoy ha vuelto sobre sus pasos para liberarse de sus captores. Recuerda, mi pequeña. Recuerda tu futuro. Recuerda que eres libre. Recuerda que eres feliz. Recuerda que eres humana. El momento finalmente ha llegado. Recuerda con todas tus fuerzas y despierta. Hishman Ten Irnish Sivnai or Sivnai Shois Lim Umi Irnai or Sivnai Ai Midish Hamen Midish Sumi Aramei Sarvo. Choquemí, 7:17 horas del día 30 de junio del año 1908, de la antigua Gea 7.82. Tungurahua.
Siberia. Atención, capitán en puente. ¿Novedades? Hemos arribado. Señor Mayo, prepare la comitiva diplomática. Teniente Bogdan, disponga el equipo de contacto. Señor Tridi, posicione la nave en las inmediaciones de Saturno Ra hasta la fecha programada de entrada en escena del dragón. TMB, ponga la nave en modo hipertiempo y comience preparativos finales. Número 1, tome el mando. ¡Atención! ¡Capitán, abandona el puente! Bitácora del capitán. Fecha estelar. La descendente. 2506-105. Fa, choque Mi. 30 de junio de 1908. Misión GA5.0. En marcha.
Thank you.